Buenas tardes, soy la señora María Lidia Hernández Juárez. Nosotros llegamos, bueno, estacionamos la camioneta porque trajimos a mi mamá al doctor. Yo me bajé a obtener atención a mi esposo que no le pegara a la moto. El sujeto se arrimó, yo le dije que qué pasaba, le dio varios trancazos a la camioneta con su moto. Él agarró y me dijo que según mi esposo iba a chocar su moto. Yo le dije que no, porque por eso me había bajado a ponerle atención, para que no le dieran un golpe a su moto. Y agarra y me dice, tú cállate, tú no sabes. Y se baja mi hija, menor de edad, de 15 años. Agarra y mi hija le dice, oye, ¿qué te pasa? No te pases. Y se agarra y el sujeto agarró y le dijo, oye, tú eres... La agredió varias veces, la insultó y le dijo, sabes qué, cállate. Gente, te voy a coger. Entonces eso sí, pues a mí me puede, porque pues es mi hija menor de edad y se pasó del, ahora sí se pasa de cabrón, dijera aquí, y pues que esto no quede impune sobre las mujeres, porque pues ahorita más que nada a nosotros como mujeres nos ofende, y pues quiero que ahora sí por favor me apoyen, más que nada a mi hija, que el sujeto no salga y que pues más que nada que proceda. Enfrente de la tienda que vende alimentos, ahí nos formamos y el sujeto salió del lado al frente de, o sea, de la verdulería, según que es su negocio, la verdad no sé, lo desconozco ni lo conocemos más que nada, y a mi esposo igual lo agredió y le dio un golpe en la cara. Y pues la verdad, yo le dije a mi esposo, háblale a los policías que nos vengan, y agarró y él le dijo, pues llama a los que vengan, pinche. O sea, empezó a agredir, y más que nada con mi hija varias veces, sí, se pasó de listo. Pues más que nada que no quede impune esto, y que ahora sí que las leyes, las personas, o sí nos ayuden y nos protejan, y más que nada por mi hija que es menor de edad, y que lo hicieron, más que nada. Desde ahí seguía agrediéndonos, y después llamamos a la policía y llegaron, pero aún así no se calmaba, seguía diciendo sus leperadas a mí, a mi familia, a todos, nos seguía diciendo groserías. Y pues, la verdad sí puede, ¿no? Digan así. La verdad ni lo conozco, no sé quién sea. No, sí, la verdad sí voy a continuar con esto porque no se vale. Ya me escuché que no es la primera vez que ofendo a una mujer. Y la verdad sí voy a levantar una demanda. Y más porque soy menor de edad, o sea, tengo 15 años. O sea, eso más que nada procede.